Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y que recientemente hayan disfrutado de una película. Ya saben que mi nombre es Héctor y en esta ocasión nos encontramos en una nueva video reacción a un nuevo tráiler de una película que, bueno, como ya están viendo aquí en el título, es Kraven the Hunter o Kraven el Cazador. Es una película que la verdad yo pienso que se inclina más hacia el fracaso, porque honestamente, ¿quién se acordaba de Kraven? O sea, ¿quién se acordaba que iba a salir una película de Kraven, el cazador? La verdad es de que creo que muy poquitas personas y las que se acordaron, como yo, la verdad es de que no estamos demasiado entusiasmados. A mí me gusta la idea, el concepto del personaje en los cómics, en las animaciones, pero aquí, ujule, siento que no le están llevando por buen camino, al menos en el avance que tuvimos ya hace algunos meses. Pero pues bueno, aquí parece ser que vamos a ver un poco más, así que puede que cambiemos de opinión. Entonces comenzamos Kraven the Hunter Official Trailer en 3, 2, 1. My son, we are hunters, the greatest the world has ever known. Ok. Охотник до сказки. Каждая из сказки есть правда. Who's next? I heard the noise of thunder. Okay, su traje clásico. Like your father, a gangster. Es a killer. Este. And I heard a voice. No me acuerdo de su nombre. And behold. Uy, ok. Bueno, de entrada. De entrada, creo que sí va a tener buena violencia. O sea, una violencia no moderada, sino un poquito más elevada que otras películas del estudio. Once you're on his list, there's only one way off. When the man comes around. When the man comes around. Whoever is unjust. You think you have some kind of honor? Some kind of code? They'll be unjust to you. You're just okay. Another man. Whoever is righteous. Hunting for a trophy. Let him be righteous still. Just like our father. When the man comes around. When the man comes around. Embrace who you really are, son. And you will become a legend. When the man comes around. Okay. Contra Rino. Ok, pues a ver, no he recuperado completamente la fe en la película, pero, a ver, es que está un poquito complicado aquí, pero bueno, el hecho de ver a Rino, voy a bajar el volumen, ajá, el hecho de ver a Rino y que no sea un traje robótico, metálico, de titanio o futurístico como en Amazing Spider-Man 2. Eso ya es un plus. Aunque lo poquito que se alcanza a ver se ve medio raro de la cara. Pero bueno, al menos respetaron lo de los cuernos aquí. Respetaron el hecho de que sea como muy musculoso, resistente y creo que como de piedra. Eso está bien. Me gusta también el traje de Kraven. Y aquí como en una pose, como si estuviera en un trono. Pero bueno, vemos que está como reflejado en el espejo, ¿no? Como que lo que quiere llegar a ser. O sea, hasta se pone así la posición. Me gusta también la violencia que al parecer se va a manejar. Esto de aquí, o sea, está brutal.
También hay otra, por acá con una, ¿dónde es? Con una trampa para osos. Uy, ya no me acuerdo dónde es, pero está padre también. Creo que es aquí. Uy, eso no lo había notado. Ok. Sí. Ay. Ok, pues se ve interesante, la verdad. Pero como he dicho, todavía no le tengo la suficiente fe. Será cosa de ver. Y creo que lo único que podría salvarla, además de que sea una película realmente buena, al menos disfrutable, es que, además de eso, sí o sí tendría que salir algún guiño al Hombre Araña. O sea, sí o sí. Ya sea durante la película o en la escena post-créditos. Tiene que haber algo. Una mención, una imagen, un sonido, no sé, algo tiene que haber. Entonces, pues bueno, esa ha sido la video reacción. Esa es mi breve opinión y honesta opinión. No sé qué opinas tú, déjamelo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué esperas de esta película? Y en general del universo de Sony, así como el de Marvel. ¿Qué crees que vaya a suceder con este personaje? Y pues nos vemos en un próximo video.